el Buen Fin, y el mejor Buen Fin está en Lay. Por eso aprovecha las novedades y las ofertas del Buen Fin que Lay tiene para ti. 3x2 en papel higiénico Blue Feather, Regio Rindemax, Petal Ultra Care. 3x2 en detergentes en polvo 1, 2, 3 y Viva. El mejor fin de semana del año está en Lay. Este fin es el Buen Fin y el mejor Buen Fin está en Lay. Por eso aprovecha las novedades y las ofertas del Buen Fin que Lay tiene para ti. Pantalla Spell Red de 30 pulgadas, 2,790. Laptop Compact, 3,790. El mejor fin de semana del año está en Lay. Eso que es Corre Mami Corre y Gana con Lay, celebrando el 59 aniversario de esta gran cadena, de esta gran casa que se encuentra en diferentes partes de la República Mexicana con los mejores productos y las mejores ofertas. Soy Daniel Herrera y lo invito a que se quede conmigo porque toda la familia nos vamos a divertir a lo grande. La protagonista de ese programa es la mamá, así es, y la producción ya escogió a tres mamás de diferentes partes de colonias del puerto de Mazatlán, donde están preparadas, listas para echar en su carrito toda la despensa posible. Es muy fácil el concurso, solamente tendrán un minuto y medio para echar productos y más productos y calcular la cifra aproximada. Aquella que se pase de la cifra real, desafortunadamente estará eliminada, pero aquella mamá que se aproxime será la ganadora. ¿Quién de esas tres mamás van a ganar? Ahorita vamos a conocer a las mamás. Acá anda Doña Cleta, ¿verdad? ¿Qué pasó, Doña Cleta? Pues es que yo ando viendo ya los precios para llegar a las mamás. No las conozco, pero ya las... Vamos a conocerlas. Sí, véngase para acá. Yo le invito a que se venga. Dale, vamos. Con toda esa buena vibra, esa actitud para estar ahora sí que... Pues listas para ganar, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gladys Rebeca Morales Martínez. ¿De qué colonia nos acompañas, amiga? De la Olímpica. ¡Arriba la Olímpica! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! Por acá tenemos a la mamá. Alma Lidia Rochín. Alma Lidia. Oiga, ¿de qué colonia nos acompaña? De Infonavit Jabalíes. ¡Del Jabalíes! Un fuerte abrazo a toda la gente del Jabalíes. ¡Eso es todo! Por acá tenemos a la mamá. Gloria Cárdenas. ¿De qué colonia, señora? Sauces. ¡De los Sauces! ¡El aplauso para las tres mamás! Bueno, estamos más que listos para iniciar. No sin antes, vamos a irnos a un musical que estamos afuera de la tienda transmitiendo desde Lay Express, Villa Florida. Vamos con El Retoño de Sinaloa y así iniciamos eso que es Corre Mami Corre y Gana con Lay. Que llegamos a encontrar por qué amarnos en la misma habitación. Somos dos extraños que logramos despojarnos de lo poco que nos duró una pasión. Vamos acercando nuestras manos porque lo necesitamos. Vivimos una ilusión. Este amor que nos tenemos tiene una comparación. Van volando juntas nuestras almas que olvidando encontraron el amor entre los dos. Llegan hasta el cielo infinito donde no existe ya nadie, solamente para ti, mija, el retoño de Sinaloa, y no pasa nada, ya te lo sabes, tía, cuánto me gustas, corazón. Volvemos a aquel lugar, a amarnos, ya no somos dos extraños. Una ilusión, poco a poco nos necesitamos, nuestras almas acercamos, vivimos un gran amor. Va volando juntas nuestras almas que olvidando encontraron el amor entre los dos. Llegan hasta el cielo infinito. So
platicamos con la señora Alma después de escuchar este primer musical con el Retoño de Sinaloa. El aplauso para el Retoño de Sinaloa. ¿Y cómo está el ambiente atrás? Ya estamos listos, ¿eh? Preparados, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar con la primer mamá. En cuanto diga yo, corre mami, corre y gana con ley. En cuanto diga ley, usted se arranca 1 minuto y medio y echar todo lo posible, ¿ok? Y va el tiempo, ¿eh? 1 minuto y medio. Y dice, corre mami, corre y gana con ley. Adelante, echar todo lo posible. Eso es todo, señora. Yo le voy a ayudar acá con los purés. Eche la salsita, señora, también. Ahí está, cuidado con los obstáculos. Mayonesa, la mayonesa, el frijol allá, señora. Allá se va a encontrar a Doña Cleta, el atún, más atún, señora. No está muy barato el atún, échelo. Córrele al otro pasillo, hay más productos, señora Alma. Adelante, más rápido. Ay, esas cajas, vamos a quitarlas por acá. Ay, Dios santo de mi vida. Ahí vamos, ándale. Rápido, eso. Vamos por el siguiente pasillo. Ahí está, la mamá lleva papel, lleva frijol. Eso es todo. Ahí está la otra, hágase para allá. La botarga no lo va a dejar. ¡Qué varón! ¡No, no! ¡Quítate, botarga! ¡Señora, usted échele! ¡Échele más, hombre! ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo? ¡Córrele! ¡El aceite, señora! ¡El aceite, que no falte! Yo le agarro un yudo con el aceite. ¡Cuidado, cuidado! ¡La salsa ya! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¡Aún hay tiempo! ¡Échele! ¡Mira! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ahí está! Muy bien, nos cansamos, ¿verdad? Véngase, señora. Señora Alma, ¿qué tal? Un poco agitada. ¡El aplauso para la señora Alma! ¡Que se escuche! ¡Ah, qué barbaridad! A ver, ¿y por qué no me preguntas a mí cómo estoy? ¿Cómo me fue con la botarga? ¿Cómo le fue? Mira, me descanilló el brazo, lo siento, cuecho. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Hágase para allá, usted ya! Ok, vamos a pensar, bueno, señora, a ver, ¿cuánto más o menos le calculan? Ayúdenle, se vale. ¿Cuánto? 800. 800, dicen por allá. 500. 500 por acá. 24 mil. ¿Cuánto? 24 mil. No, espérese, doña Cleta, no esté confundiendo a la señora Alma. ¿Cuánto, señora, por allá? ¿Cuánto le calculan? ¿Cuánto? ¿1,000 pesos? A ver, ¿usted cuánto le calcula? Yo le calculo. A ver, permítame, porque ya se dice la cifra. Ya la cifra que va a aparecer en pantalla es la que va a quedar. Acuérdese que usted se debe de aproximar a la cifra real sin pasarse, porque si se pasa, usted está eliminada. Así no se tiene que pasar. La que más se acerque de las tres mamás es la que gana, ¿ok? ¿Está nerviosa, señora? A ver, respire, inhale, exhale. Eso. Tranquila. Sí se puede, vamos. Ok. Yo le calculo 850 pesos. 850 pesos, me registra ahí, por favor, producción. ¡El aplauso! Ahorita nos vamos a ir a la caja para ver. No, hombre, está bueno el mandado, ¿eh? Ya, yo puedo concursar yo también, por favor. Y recuerde que la estrella de Navidad brilla en ley. Vamos a la pausa comercial, regresamos con la siguiente mamá. Este fin es el Buen Fin y el mejor Buen Fin está en ley. Por eso aprovecha las novedades y las ofertas del Buen Fin que ley tiene para ti. 20% de monedero electrónico privilegia en juguetes Hasbro y Mattel. 50% de descuento en adornos y esferas navideñas. El mejor fin de semana del año está en ley. Este fin es el Buen Fin y el mejor Buen Fin está en ley. Por eso aprovecha las novedades y las ofertas del Buen Fin que ley tiene para ti. 40% de descuento en baterías, vajillas de cerámica y cubiertos Gibson. 40% de descuento en mini split, luces navideñas, chamarras y sudaderas. El mejor fin de semana del año está en ley. Continuamos con mucho más en esto que es Corre Mami Corre y Gana con Ley. Bueno, ya vimos a la primer mamá, ya vimos el primer musical. Oye, felicidades, estamos con el Retoño. El aplauso para el joven, el Retoño de Sinaloa. Muy bien, oye, pues ahí vas poco a poco, amigo. ¿Cómo estás? Felicitaciones.
Gracias, gracias. Pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por habernos dado la invitación. Venimos muy contentos, muy con todas las energías. Ahorita les vamos a cantar otro de los temas, que son los que nos vamos a poner a bailar. Y creo que todos juntos estén conmigo. No le gusta, bailando. No le gusta a Doña Cleta, ¿verdad? Traigo polvo a las canillas, hijo. Yo a mí ponme música para bailar. Ahorita para mover. Ahorita va a mover el esqueleto, ¿verdad, señora? Ay, oiga, como que esta... Me trae lastra la botarga, ya tiene rato que me quiere botarguear, ¿eh? Ay, cuidadito, cuidadito. ¿No? ¿Ya me dio miedo? No, digo yo cuidado por Don Chuy, porque está casada con Don Chuy. Sí, es el diablo esas cosas, PVC, cuidadito. Oye, ¿qué viene después de ese material discográfico? Platícanos. Pues tenemos el proyecto ahorita de nuestro grupo norteño musical, donde estamos trabajando también con mi hermana Alice Palacios, que también está con nos, integrando nuestro proyecto. Que, yo creo que para el siguiente programa también va a estar, ¿no? Sí. Ahí va a estar, ahí la van a estar viendo. Tenemos este proyecto con nuestro grupo norteño. De hecho, que también aquí anda el guitarrista de nuestro grupo norteño. Le mandamos saludos, que hasta por aquí la anda. Ahí anda, ahí anda. Ahí anda. ¿Cómo? Está guapo. Está guapo el guitarrista. Luego, luego usted, ¿no? De aprontona. Ay, de Ok, oye, pues nos vamos con el siguiente musical. ¿Qué nos vas a cantar en esta ocasión? Es un tema que se llama Mía, Mía, Mía. Y va a quedar especialmente para todos los vatos de aquellos que les queda el saco. Ándale, pues Mía, 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 queda con ustedes el retoño de Sinaloa. En eso que es Corre, Mami, Corre y Gana con la Yel. Aplauso para el joven. Adelante. No me dejan que te quiera. Todos me encuentran defectos como si fuera un pecado. Te me gusta la cerveza, el borracho, el baquetón, el velero enamorado. Ya parece lotería en los apodos. Ya me cargo si me gusta la cerveza, pero parece trabajo. Hagas que su vida mía. Sabes lo mucho que te amo. Hermanos y tus tías y tu abuelo y tu abuela, tus primos y tus amigas no me quieren y me ponen mil apodos, porque dicen que no quieren que yo sea de la familia. Si tu mamá, tu papá, tus hermanas y tus tías y tu abuela y tu abuelo y de pilón tus amigas te pusieran a pensar que te quiero y que me quieres, yo no sé qué va a pasar. Cuando sepan que eres mía, 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 mía. Y quieran o no quieran, vas a hacerte el retoño de Sinaloa. Y no pasa nada. Nadie quiere que te use, no me dejan que te quiera. Todos me encuentran defectos como si fuera un pecado. El borracho, el baquetón, el velero enamorado. Ya parece lotería en los apodos. Ya me cargo si me gusta la cerveza, pero parece trabajo. Hagas que su vida mía. Sabes lo mucho que te amo. Tu mamá, tu papá, tus hermanos y tus tías y tu abuelo y tu abuela, tus primos y tus amigas no me quieren y me ponen mil apodos. Que dicen que no quieren que yo sea de la familia. Si tu mamá, tu papá, tus hermanas y tus tías y tu abuela y tu abuelo y de pilón tus amigas te pusieran a pensar que te quiero y que me quieres, yo no sé qué va a pasar. Cuando sepan que eres mía, 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 mía. Ya vámonos, tengo mucho sueño. ¿Cómo que ya se cansaron? ¡Échale mis trompudos! ¡Vámonos allá! Y bueno, ya vimos a la primer mamá. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el ánimo acá atrás? ¡Sí, sí, pues! ¡Sí, sí! Ya estamos con la mamá número 2. Qué bueno, tranquila, nerviosa. No, tranquila. Todo ¿tranquilo? Sí, todo tranquilo. Me dicen por ahí que está esperando baby. Así es. ¿En serio? ¿Cuántos meses? 4. 4 meses, el aplauso para la mamá. Bendiciones, ¿verdad? Vamos a iniciar con la siguiente mamá. Y bueno, señora, hay que echar
todo lo que puede. Yo le voy a ayudar, doña Cleta también, pero en el siguiente pasillo recuerde que está la Móndriga Botarga, que es una tremenda, ¿verdad? Pero bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Ok. Y dice a la cuenta de tres. Corre, mami, corre y gana con ley. Vamos, tiempo. Un minuto y medio, señora. Eso. Todos los purés, señora, que no falte. La mayonesa, señora. Eso. Cuidado con... No se me vaya a caer el frijol. Acá también, señora. Eso, eso, los celos. Muy bien, señora. Cuidado, cuidado. Eso, eso. Vamos. Vamos al pasillo número 7. Recuerden que las mejores ofertas son las 50 de Doña Cleta. Ahí les están echando. ¡Ay, Dios santo de mi vida! Vamos. La maseca. ¡Ay, señora, espérate! ¡Nos van a golpear acá! ¡Córrale, señora! ¡Hasta el otro pasillo! ¡Córrale! ¡Botarga, espérate, Móndriga, Botarga! ¡Córrale! ¡Ahí la están ayudando también! ¡Dios mío, van a desbaratar la cabeza acá! ¡Espérate, Botarga, desgraciado! ¡Ay, Dios santo! ¡El carrito se cae! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué dice el tiempo? ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Aguas, cuidado! ¡Cuidado aquí, cuidado aquí! ¿Cuánto va acá? ¡Aguas! Ok, ay Dios, Dios, espérese, cuidado, ahí vamos, ¿cuánto va? Un minuto, aún va, espérese con cuidado, sígale echando, señora, eso es todo, sígale echando, eso es todo, yeah. Ahí está, tiempo, bravo, Dios santo, qué barbaridad, Doña Cleta, la cara de Doña Cleta, ¿qué pasó? No sé, fue una lluvia extrema esta. ¿Qué pasó? ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal, señora? Échale aire a la señora, no se me vaya a desmayar. A ver, ¿qué dice acá la gente? ¿Cuánto le calcula? 2.900. 3.500. 24.5. ¡Cállese, doña Cleta! ¡Qué barbaridad! Ok, vamos a checar. La mamá número 2 calcula... Todavía la tiene intensa, ¿verdad? No, Dios mío santo. Yo tengo una pregunta. A ver. Hija, la realidad de la vida. ¿Cuántas manos tiene? Cuatro, tiene cuatro. Aquí lleva. ¡Mi bebé! Ahí está, por eso tiene cuatro. ¿Me di cuenta? A ver, señora. ¿Cuánto calcula usted? Sin pasarse, recuerde. 2.900. Anotamos producción 2.900. El aplauso. Aparece en la pantalla el número 2.900. Ok, continuamos. Y bien, pues continuamos con mucho más en esto que es Corre, Mami, Corre y Gana con Ley. Yo medio agotado, pero con toda esa buena vibra para transmitirle a la mamá, que está contenta y feliz. Dice ella, okay. ¿Usted tiene un minuto y medio? ¿Ya lo sabe? Sí. Ok, entonces decimos Corre, Mami, Corre y Gana con Ley. Adelante, señora. Yo le ayudo con los frijolitos acá también. Santo de mi vida, échale la salsita que no falte, échale por acá, cuidado con los obstáculos, el frijol, eso, por acá, señora, el atún, que no, regrésete el atún, es muy importante el atún, señora, el atún es indispensable, eso, eso, vamos, vamos, sígale, sígale por acá, venga por acá, cuidado, señora, el papel, eso, ayúdale, Dios santo de mi vida, ahí van, cuidado, cuidado. Ahí vamos, ahí viene la mendiga Botarga. La Maruchan, no eche una, eche varias, señora. Eso, eso, ahí vamos, ¡córrele! Vamos. ¡Córrele! Córrale, córrale, señora. Tiene que llegar hasta el otro pasillo también. Ahí está. No, no, Botarga, espérate. Mira, no deja la Botarga. Qué bárbaro. El aceite, señora, que no falte. Acuérdese que tiene que, no te tiene que pasar de su cifra real, señora. Yo los invito a que se vengan. ¡Ay, Dios santo! ¡Las tienen arrastrando, Doña Cleta! Doña, cuidado con los cristales acá. Vamos por la otra, vamos por la otra. Ahí está, espérense. Ya acá. Ahí está. ¡Ay! ¿Cuánto vamos de tiempo, producción? ¿Vamos bien? Ok. Adelante, señora. Adelante, adelante. Ya no. Ya listo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, para calcularle, es lo que le digo. ¿Verdad? Ok. Usted, señora, tranquila. Allá en Estados Unidos con la Botarga. ¿Qué pasó? Espérense, mira. Véngase para acá, señora. Véngase para acá. Ahora sí. Recuerde que no se debe pasar de lo que usted me diga, ¿eh? De la cifra. Tiene que ser aproximada. Usted tranquila, usted piense. Y yo los invito a que se vayan a cualquier de las casas Ley cercana a su hogar.
para que conozcan todas las ofertas que tiene Ley en este 59 aniversario. Aparte, ¿qué creen? Se pueden ganar un automóvil. Así es, calculando cuántas cajas de 80 piezas de toallitas húmedas caben en un seda del año. Así que ya lo saben, 2014. Buenísima ese concurso, oye. Juega y gana con Ley. Un automóvil del año, no se lo pueden perder. Sí, Ley está con todo, exactamente. ¿Cuánto dice la mamá? 3,500. 28 y medio. 3,000. 3,000 pesos. Ok. Producción, anotamos 3,000 pesos. Ok, estamos listos. Ahora sí, vamos a la parte final. Vamos a la pausa comercial y nosotros regresamos. Sí. Y en Corre Mami Corre y Gana con Ley tenemos las mejores recomendaciones. Y en esta ocasión les vamos a recomendar las mejores tostadas, que son tostadas horneadas con maseca, exactamente. Las de la Casita Verde, que están deliciosas con un sello. ¿Qué pasó, doña Cleta? Ay, pues andaba con la gente diciéndole que la mejor tostada de Mazatlán es esta, hijo. La de la Casita Verde, están bien buenas. Deliciosas, se me antojan con un aguachile, con no sé... Oye, una tostadita de jaiba con estas tostadas. Imagínate, doña Cleta. No, hombre, un pozolito. O de esas comidas que haces unas tostadas como de cenaduría. Mira, con estas salen buenísimas. O sea, que son diferentes a esta. Sí. Aparte hay totopos, ¿verdad? Tiene muchas presentaciones. ¿Sabes qué? Lo rico que están esas con maseca. La verdad que es la mejor calidad que hay en tostadas de Mazatlán, hijo. Y lo tronador, miren. ¡Ay, qué barbaridad! Ay, no se me quede viendo así, ¿eh? ¡Pozole, ya! ¡Un momento con esto! No, y qué riquísimo. Oye, hay que recomendar a la gente, la verdad, que se vaya a cualquier sucursal o a la tiendita de la esquina, ahí en cualquiera. Ahí las va a encontrar. Exacto. Y muchachos, ¿qué tal? ¿Han probado la tostada? Sí, muy buenas. ¿Y qué tal? Muy buenas. Deliciosas, ¿verdad? ¿Y tú, mija? También, saben muy ricas. ¿Estás como enojada o qué pasó? No. Ah, bueno, no, me dice doña Cleta. No, pues no sé, ya la menopausia. Le falta que coma tostada. Así es, toda la gente que nos está viendo, la verdad, súper recomendadísimo. Están las tostadas. Así es, continuamos con mucho más. Muérdale, ándale usted también. Ay, eso. Más. Voy por el pozole, adiós. Este fin es el Buen Fin. Y el mejor Buen Fin está en Ley. Por eso aprovecha las novedades y las ofertas del Buen Fin que Ley tiene para ti. 30% de descuento en línea Sony. 30% de descuento en muebles para bebé, Hamilton Beach y Proctor Silex. El mejor fin de semana del año está en Ley. Este fin es el Buen Fin y el mejor Buen Fin está en Ley. Por eso aprovecha las novedades y las ofertas del Buen Fin que Ley tiene para ti. Aceite vegetal Ley 17.85. Leche evaporada Clavel 9.90. El mejor fin de semana del año está en Ley. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final de eso que es Corre Mami Corre y Gana con Ley. ¿Cómo está la gente? ¿Animada? ¿A quién le van? Pues bueno, vamos a empezar a cobrarle a la mamá número uno y pasan los productos. Adelante. Ahí vamos. Ella dijo, a ver, producción, ¿cuánto dijo la primer mamá? 8.50, ¿verdad? La primer mamá. Ok. 858. ¡858! Ok, anotamos a la mamá, 858. Ok. ¿Sí? Vamos. Ok, ahí vamos rápidamente. El arroz, el frijol, todos los productos usted los puede encontrar en Ley. La mamá dijo... 2,900 pesos. Ojalá y no se pase la mamá de los 2,900 pesos, ¿verdad? No, mira, es que yo en este concurso cada vez que vengo me da la menopausia con estas mamás. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios! Vamos, la mamá dijo 2,900. Yo creo que sí, mamá, ¿eh? Yo creo que sí. Ok, ahí vamos. Ahí vamos. Ya le quedan tres productos a la mamá. Ya dijo 2,900. 2,846, mamá, 2,846. No te pasaste, mamá, ¿eh? No. Ok, ahí está. ¡Graviola, te quiero mucho! ¡Pásale! ¡Te amo, Graviola! ¡Qué padre! ¡Mucha suerte! ¡Adelante, mamá! El atún que nos falte, el frijol. Van 1,092 pesos. Eso, eso, doña Cleta. Sí, sí. Ay, no sabía que era porrista, señora. Sí, ya en el rancho soy porrista. Ok, oye, la señora también lleva muchísimas cosas, ¿eh? Diferentes productos. Vamos a checar. Van 1,784 pesos. 1,874. Y siguen los productos. Ahí vamos con las porras. Y bueno. ¿Pueden yo ya?
Y bueno, son 2,454 de la mamá 3. El aplauso para la mamá 3. Muy bien. A ver, ¿qué pasó? Yo quiero escuchar a la gente a quién le va. ¿La mamá 1, la mamá 2 o la mamá 3? A ver, lo grito. Ok. En este momento me avisa producción que ya tenemos mamá ganadora. Ok, tenemos a la mamá número 1, que ella dijo 850 pesos y la cifra real fue de 858. La número 2 dijo 2,900 y la cifra real es de 2,846. Se va acercando la mamá. Y la número 3 dijo 3,000 pesos y la cuenta o cifra real es de 2,454. Entonces, la mamá ganadora es la número 2. Exactamente. La mamá se lleva 2,846 pesos de despensa. Mamá, muchas felicidades, ¿eh? Y arriba yo, mi apa y la chona. ¡Eso! Muy bien. ¡En su casa! ¿Nos vamos a comer? Sí, vamos a cenar allá. Eso es. Corre, mami, garra. Y gana con ley. Exacto. ¿Qué tal la mamá, eh? Pero que se lleva todo el carrito de despensa. Muy bien, a la casita. Así es. Muchas gracias por participar, mamá. Gracias a ustedes. Gracias a las demás mamás que les van a dar sus tostaditas y su despensa. Así es, ahí está. Muchas gracias a las mamás por participar, señora. Gracias. Ok, ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Ahí está su despensa. ¡El aplauso! Esto es Corre, Mami, Corre y Gana con Ley, celebrando el 59 aniversario. Hasta la próxima, doña Cleta. Dios los bendiga, los ahí lo veo. Los ahí lo veo. Hasta la próxima. Soy Daniel Herrera. Bye.